Esto es un día para celebrar, no solamente para el día de para el Partido Verde, sino para toda la ciudadanía, porque estamos entendiendo que ya no podemos permitir más maltrato hacia los animales, animales entre sí, y sobre todo el maltrato que pudiese generar cualquier ser humano a estos seres vivos no humanos, a estos seres vivos que no tienen voz. Prácticamente hace un par de minutos, en la Comisión de Justicia, se ha aprobado en lo que es la mesa directiva el tema de tráfico de especies que nosotros estábamos impulsando, el que se estableciera un aumento en las penas para que quedara como delito grave, también en el tema de la venta de la totuaba, así como el incremento en penas también en temas de delitos ambientales. Derivado esto de la minuta que hemos recibido del Senado de la República, en donde ya se aprobó el legislar en materia de trato digno a los perros, y por supuesto esto concatenado con la iniciativa presentada aquí ante la Cámara de Diputados y que la tenemos lista para su discusión y aprobación en el seno de la comisión, la misma que es un poco más amplia, simplemente porque menciona en su generalidad animales de pelea. Por supuesto que lo que nosotros estamos optando y buscando es el bienestar animal, entendiendo que no podemos nosotros permitir que sigan este tipo de peleas entre los seres vivos no humanos solamente para diversión. El Partido Verde no claudicará en ninguno de los temas. No claudicaremos para prohibir el tema de gallos, no claudicaremos en el tema de la prohibición de toros, de las corridas de toros. Nosotros creemos que la evolución del ser humano tiene que ver con el entendimiento de que estos seres vivos no humanos sienten y tienen esos derechos. Tenemos que convivir y coexistir con otros seres vivos en nuestro planeta.